acompañarnos en la primera emisión de Noticias SIN, iniciando la semana hoy lunes 7 de agosto. Les informan Yamel Canán y Jessica Hasbun. Saludamos a quienes nos sintonizan por Colorvisión y por supuesto en el exterior a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Tras el accidente donde perdieron la vida 13 haitianos indocumentados en la comunidad de Peñuela, en Esperanza Valverde, la Procuraduría de la Demarcación realiza un segundo levantamiento en la zona para determinar si hay otros cuerpos en el canal de riego donde perecieron ilegales. Jaycee Capellán nos amplía los detalles en directo desde el lugar de los hechos. Buenas tardes, Jaycee. Gracias, así es. Con una unidad del Cuerpo de Bomberos inició previo al mediodía el levantamiento en el canal Cañeo de la comunidad Peñuela, tras las autoridades provinciales manejar la hipótesis de que eran 18 personas que iban a bordo del vehículo marca Toyota. El procurador de la provincia señaló que todavía trabajan en la identificación de la placa de la jipeta accidentada. Un vehículo lleno de haitianos, todos indocumentados, por lo que sí se trata de tráfico indocumentado. Los cuerpos de los 9 hombres, 2 mujeres y 2 niñas, una de ellas recién nacida, se encuentran en la morgue del Hospital Provincial Luis L. Bogart. Los residentes de la zona aseguran que el tráfico de migrantes es regular y el accionar de las autoridades para controlarlo es casi nulo. El sábado esa dio como 3 viajes. ¿Como 3 viajes? Sí. O sea, que es muy frecuente ese tipo de... Sí. ¿Qué otro vehículo? Una CRV roja, una CRV blanca y una Runner roja. ¿Y las autoridades? Bien, gracias. Eso no hay que decirle nada, eso todos los días, eso todos los días por aquí. Según la Dirección Regional Noreste de la Policía Nacional, quienes eran transportados ilegalmente desde Haití tendrían como destino final las ciudades de Santiago y Santo Domingo. En el lugar de los hechos aún quedan evidencia de lo ocurrido. Mientras el Cuerpo de Bomberos realizaba la búsqueda, agentes de la policía acompañaban a miembros de la Procuraduría que encabezaron el operativo. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios.